¿Cómo se llama? ¿Qué Castro? La Pinal. ¿Dónde? A ver. Bueno, estamos en el sepelio de Beatriz Castro. No sentí arriba, tenía, pero ahí está, ahí en el cementerio. A ver, miren. Ahora sí. Estamos con Walter Casas. Toda la gran familia de Pichi Guayao. Hágase tu voluntad así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beatriz Castro. Presente. Beatriz Castro. Presente. Beatriz Castro. Presente. Jóvenes. Para abajo. Ya, ayúdales. Seis damas, ya, por favor, porque está con esta pechada. Dos más, por favor. Dos damas más, por favor. Dos damas más, por favor. Listo, así vamos. Espera, ¿cómo era, señor? Usted avance acá adelante. Usted avance. Usted al medio. Usted al medio, ya. Ahora sí. Vamos. Hombros. Dos, tres. Despacio, despacito, despacito, ya en procesión. Tu manito va un ratito ahí, mira.
Castro. Ya, párense. Ya. Ya. Derecha. Por pie derecho. Ya, derecho. Para que puedan ir tranquilos. Niño, sal de ahí, por favor, sal de ahí. Tiene dos pies derechos. La broma. Llega al cementerio, no me deja. Tranquilo nomás. A la capilla, vamos a ir. Detrás de la capilla. No, acá en la entrada, señor. Acá, todavía donde está. Te llevan a la capilla, lleno. La capilla llena. Ahí está el kit, está bien. A 20 metros. No había calle. Acá sigue dando la vuelta. Hay campo. Hagan bailar ahora sí. Tienen todo el espacio. Ahí está Waltercito Casas, la gran familia. Hagan bailar. La bailadita bailando su Santiago va despidiéndose. Estamos en el cementerio San Francisco de Guayón. Acérquense a los familiares, por favor. Acérquense, hermano. A los hijos, a los familiares. Sentías poder a la medalla victoria también a la vez. Fortalece, hermanos. Todo es a prepararnos. Niños, jóvenes, nos vamos a ir algún día, hermanos. Prepararnos todos los días, que un día partiremos a la vida eterna. Hoy nuestro hermano toca partir. Que nos quede el consuelo, la esperanza de seguir orando, rezando. Y lo bueno y lo malo como humanos somos, estaremos en el camino, hermano. El día que se muera son más cuando se olviden de mamá. Cuando ya no visiten a su tumba. Ese día habrá muerto madre, mientras tanto. Y tampoco les dio vida a todos ustedes. Al darle vida, mamá está vivo con ustedes, hermano. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ustedes van a ingresar? Sí. Ya. ¿Ustedes van a ingresar, papá? Despacito, despacito. Miren, miren. La mano. Sí, adentro. Thank you.
Agua bendita. No te preocupes, ahorita les voy a dar. Estoy. De la familia. Abre, no más. Salud. Pero no invita a esto. Thank you.
Hermanitos, muy buenas tardes, unidad, comprensión, tolerancia, ¿qué más decirle en este dolor, hermanos? La reconciliación, hubiésemos hecho, no existe, hermanos, nuestra hermana ya parte de la vida eterna, hay que reconciliarnos entre nosotros, hermanos, que por la enfermedad quizás nos ponemos, hay momentos muy difíciles, hermanos, hoy nuestra hermana Beatriz no deja. Quieren el recuerdo a cada uno de ustedes, deja a sus hijos. Con el permiso después de Walter Casas, muy buenas tardes. Su hermana Norma, buenas tardes. Su hermana Victoria, ¿se encuentra? Sí. Muy buenas tardes, madre. Denis, muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Vania, buenas tardes. Y Walter, muy buenas tardes. Vamos a testimoniar la fortaleza. Palabra que mengue su dolor. De decirles, hermanos, Dios de infinita misericordia, confiamos en tu inmensa bondad a cuantos han dejado este mundo para la eternidad, donde tú esperas a toda la humanidad redimida por la sangre preciosa de Jesucristo, muerto en rescate de nuestros pecados. Te confiamos el alma de nuestra hermana Beatriz, que nadie tenga el temor de encontrarte después de la peregrinación terrenal, en la esperanza de ser acogidos en los brazos de la infinita misericordia. La hermana muerte corporal nos encuentra vigilantes en la oración y llenos de todo bien. Recogidos en vuestra breve larga existencia, sino en todo nos sostengas en el ardiente deseo de reposar serenamente en este campo santo, hermanos. Acto seguido voy a dar lectura en la cartita. Dice todo personal docente y administrativo de la institución educativa 8194, los discípulos de Jesús. Te brindamos nuestras sinceras condolencias a la familia Casas Castro. Tenemos una ofrenda. Invitamos a algunas personas para que use la palabra de testimoniar nuestro sentimiento hacia la familia Casas Castro. Invitamos a unas personas. Permítame, papá, permítame. ¿Se me permite, señor? Permite, está permitido, hermano. Muchas gracias. Mi más sentido pésame a la familia Castro y a la familia Casas. Lo siento como vecinos, como compoblanos, con mucho cariño. Beatriz, de 53 años de edad, madre de lucha, una esposa que sufrió juntamente con su marido, luchando, no se ha podido vencer la muerte, a pesar de que había médicos. La muerte es imposible. La muerte para Dios es un sueño. La muerte para Dios es un descanso. Por mucho tiempo, puede ser 40 años, 50, 100, 200 años, hasta cuando vuelva Cristo Jesús. A esta familia, Casas, auguro armonía, comprensión, una prosperidad de labor, de trabajo, mientras vivimos. Mi querido Walter, con todo cariño y muchas gracias. Ya. Infinitamente gracias, hermano. Gracias. Hermana Norma, ¿puede palabras? ¿Puede? Ya. Hermana Victoria, ¿puede la palabra? No, no. Ya, hermanita. A veces sí le eches mucho mejor.
Walter, o sea, los hijos, después papá termina, ¿está bien? Los hijos. Este, ¿vas a hablar, Jesús? Fortalece, hermano. Buenas tardes con todos. Agradecido con todo el pueblo de Guayao. Por esa presión que le he tenido a mi madre. No tengo más palabras que decirles. Muchas gracias. Y espero verlos a todos en la casa de mi tía para compartir lo poquito que... Mi madre hoy descansa en paz. Ya no va a sufrir ya. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ya, Jesús, gracias. Denis, palabra. Buenas tardes con todos, muchas gracias. En lo particular, tanto con mi hermano, mi hermana, mi papá, luchamos, hicimos todo lo posible por mi madre. Lamentablemente la enfermedad le ganó. No resistió, pero dimos todo lo que pudimos por ella. Hicimos todo. No pudo. Quizás no somos los mejores hijos, pero sí fue una mejor mamá, la mejor de todas. Contento me voy, porque ahorita mi mamá descansa en paz. Porque más me dolía verla sufrir cada día, cada momento de su dolor. Murió en mis brazos, caminé al hospital, pero ahora está junto a mi abuelo, mi abuelita, mi tío Sosimo, que ella me había contado, que ella las había soñado, que lo estaban esperando. Y gracias, y espero que nos acompañen a la casa. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, hermano Denis. Walter, la palabra. Walter. Agradezco a todos, a todo el pueblo de Guayao, a todos los amigos. Agradezco aquí a mi familia, a mi cuñada, a mi sobrina Mari. A todos. No me queda otra cosa que decir, porque mi esposa fue lo que fue, fue madre, fue todo. No quiero andar más por cosas porque a veces, cuando se muere recién hablamos virtudes, pero cuando está en vida nunca lo decimos. Gracias a todos, gracias por favor, quiero verles en la casa a servirnos lo que es la pobreza. Muchas gracias y muchas gracias por segunda vez a todos. Disculpe, ¿Vania para hablar? ¿Vania? No, mi hija, no. Ya, disculpa, nos pasamos un nombre. ¿Alguien más? Por favor, ya no abrimos el cajón, por favor. Sí, sí, ya no, ya no hay que ver. Ya, porque ya sabemos, hermanos. ¿Alguien más? Vamos a porque permítanos, sí, hermano, la palabra. Señores dolientes, amigos, compoblanos, nos encontramos reunidos en este campo santo para dar gracias a Dios por permitir estar en este lugar donde nos hemos dado un alto en nuestras actividades para poder testimoniar el aprecio, el cariño de la que en vida fue Beatriz Castro. Quienes lo conocieron y compartieron tienen gratos recuerdos. El ciclo de la vida, hermanos, como todo ser viviente, tal como las plantas que vivimos en este planeta llamado Tierra, donde nacemos, crecemos, reproducimos y al final nos vestimos de madera. Es la pura realidad. En tal sentido, resignación para su esposo, sus hijos y todos los familiares que estuvieron cerca a ella. Estoy muy seguro de que Beatriz se va muy contenta, toda vez por haber cumplido con la tarea de esposa, tarea de madre. Se va con la grata satisfacción de haber cumplido. En tal sentido, resignación para Walter, todos sus hijos. Y sé que donde esté, donde se encuentra, derramará bendiciones para todos sus hijos, para toda su familia, para su pueblo que lo vio nacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Hermano, la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un poco de silencio. Mamita, ¿por qué silencio? ¿Ya? Mamita, vamos a elevar nuestras plegarias. Sí, antes pues siempre pedir perdón si alguna vez me hacemos equivocar, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, qué pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y todo digamos, hermanos, la oración de los cristianos que nos fortalece. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. ¿Qué va a hacer la Virgen María? Que lo recibe en su manto sagrado, en su feliz viaje de nuestra hermana Beatriz. Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre de bondad, escuche esta oración, que vuestra hermana Beatriz parte la vida. Nuestra hermana ha muerto en la paz de Cristo, con la fe y la esperanza puestas en la vida eterna. Lo confiamos al amor de Dios Padre. Fue adoptado entre los hijos de Dios en el bautismo, y unido entre sus hermanos, participó en la mesa del Señor. Pidamos ahora que se admitiera el banquete del reino, y herede con todos los santos los premios eternos. Y en este momento de la separación, oremos al Señor por nosotros, para que podamos con nuestra hermana salir al encuentro de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Podemos proseguir, hermano, dependientemente. ¿Alguna? ¿Un temita que toque para...? Claro, temita. Para que baile. Hagan bailar los que pueden. ¿Para que hagan bailar? Sí. Un temita que ya sabe usted, papá, pida que temita. Chonguinanza. Hay algunas amistades, la mano nomás, ¿sí? En la mano no puede hacerle bailar, ¿ya? Seis, siete, la mano nomás a bailar. Así, la mano, en la mano. O Carmen también, seis, pero. ¿Mujeres? Ah. Ya, mujeres. ¿Entramos? Seis. Chonguinada se despide Beatriz Castro. Thank you.
cargar, van a cargar varones. ¡Beatriz Castro! ¡Beatriz Castro! ¡Beatriz Castro! De despedida, mira para acá. Cuídanos y guíanos donde te viajas. Hay una fotito. Continúa. Una foto con el ataúd. Ahí, ya. Un poquito, ya. Bebe, mira. Bebe, bebe. Mira, mira. Listo. Ya. Se queda viachito. Ahí está el gran amigo. Ya está, ahí está el del barrio. Claro. A un costado si no pongo. Pero es que el se seca, no hace nada de eso. Se seca. Un costado. Ah, bien listo. Ahora sí, güey. Un costadito. Ahí, sí. ¿Qué tal? Bueno, como es de costumbre de nuestro Tushi. Ahí está Juancito. Voy a traer tu sorbete, pe Juancito, ya acá no funciona el vaso. Sí. Y en el mismo sitio. Una manta más dulce. También toma asiento allá, pero yo voy a andar. Allá quieres sentarte. Sí, papá, chupa, no sabes. Chupa, no sabes. Acá pides todo lo que quieres: tu cerveza, tu coca, todo pide nomás. Mujeres también. Mujeres también. Ya, ahora. Ya,
¿Ah? A este firmador, tenés dile que se agache. Fósforo. Corre, corre tu bolsa. ¡Fósforo! ¡Chacha! Yo no sé eso. A ver, ¿para qué mierda le tienes? Pero mira lo que están haciendo los tíos. No, no me gusta eso. Mete nomás a tu boca, listo, eso todo. Te van a castigar en dos palas. ¿Ah? Ya. Chacha, mete todo a tu boca. Gorda, ven a tu bolsa lo que lleves. ¿A cuál bolsa? No, a mí pues no van a castigar. Come por mí, pues ve. Mira el caos, ahí está bajando su llanta, ya ve. Acá chispa, ¿quién es el chispa? Gorda, come por mí, ve. Todo, métete en tu boca. Chispa, chispa. A mí me van a castigar. Goloso eres, ¿no? No, a ella le gusta el pájaro, nomás. Prende, pues te digo, pucha. Una chupadita y ya está ya. Wow. No sabe. Ay, pase. Chispa, chispa. Chupa, chupa. Mira, mira, se ha parado acá, mira, se ha parado. Chispa. Chispa, alguien más chispa. Alguien más chispa. Alguien chispa. Chispa, chispa. Continuamos con el Tushi. Se le ha parado. Mira, mira, ahora sí. Algunas melodías. Pobrecito. Ahí están los jueces. Ahí está nuestro gran amigo. Sobra de perro, está vivo todavía. Ya, 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 ya
ponernos a bailar todos, ¿no? Bailen, bailen. Tienen que bailar ahí nomás. ¿Qué música eran? Auquisten va a tocar. Una guapiadita, ven.
Saitanakoy, saitanakoy. Ay, saitanakoy. Oh, oh. Oh, oh. Codo, codo. Buena. Viernes al tapado del nicho, donde queda para siempre doña Beatriz. Beatriz Mesa Castro. En ese sentido, bueno, ya dejamos en claro de que todo está concluido. Muchas gracias. A ver, vamos a verificar. ¿Qué tal quedó la tapadita? Bueno, ahí está ya. No, dice Beatriz Blanca. Beatriz Blanca Castro Mesa. Castro Mesa. No, acá. A ver una fotita ahí, de despedida. Listo, ¿no? Ahí está con la hermana. ¿Algún recuerdo inédito de tu hermana? ¿Era tu mayor, tu menor? Mi menor era. Ah, ya. ¿Usted es la mayor? No, mi mayor, mi hermana está allá también. Ah, ya, la mayor. Entonces, Beachita ya se fue. No, falleció en Lima, ¿no? Mm. En Lima lo han traído aquí como ella quería estar al lado de sus queridos, ¿no? De su pueblo. En su pueblo mismo. Ella era acá de Guayá. Sí. Muy bien. ¿Usted también
Yo también soy de acá, de Guayao, pero radico en Lima. Ay, ah, ya, ya, ya. Listo, aquí acompañando, ¿no? Y ya quedó bien bonito. Solo se espera su lápida, ¿no? Gracias, gracias, Navita. Listo, vamos. Vamos a casa, ¿no? Sí. ¿A dónde, Pichi? No, acá. ¿Acá nomás? ¿Lo conoces? No. Thank you.
¡Vamos, señora Normita! A ver, doctor Martín, ¿qué dice? Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo. Y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Señor, Señor.